Vamos a seguir con las preguntas. Tenemos unos minutos más para hablar aquí en el reporte. Don Luis Camilo Jiménez. Don Luis Camilo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Desde dónde se comunica? ¿Cómo estás, Daniel? Desde Bogotá, ¿me escuchas? Sí, señor, lo estoy escuchando bajito, pero lo escucho. Bueno, voy a tratar de hablar duro para ver si se me entiende. Sí, señor. Daniel, un placer hablar contigo. Hubiera querido escuchar la intervención de María Jimena, pero bueno. Quiero hacerte unas observaciones a manera de reflexión y también hacerte unas consultas sobre tu opinión. Sí, Una señor. de los temas que me tienen reflexionando ha sido las intervenciones de diferentes ciudadanos alrededor sobre, digámoslo, el control hacia los medios y me preguntaba por qué está pasando. Además, porque uno podría pensar que es una consecuencia de las acciones del presidente, pero también podría pensar que es una reflexión interna de varios ciudadanos. Claro. Una, por ejemplo, de las reflexiones que yo Y tengo es que... además, don Luis Camilo, si usted me permite interrumpirlo un segundo. Esto no está la causa eficiente de este debate, no son los trinos del presidente. Esto empezó antes y la causa de este debate son las posiciones de algunos medios que la gente entiende interesados en cosas distintas a la información pública. Claro. Y en ese sentido de lo que tú mencionas es mi reflexión, es decir, ¿hasta dónde los vacíos que se están generando con los medios de comunicación, es decir, vacíos en el sentido de que haya algún tipo de sesgo o que haya cierta información que no se le da la resonancia, digamos, adecuada, y que las personas pues, que te escuchamos, normalmente somos personas que nos informamos? Entonces, muy probablemente te escuchamos a ti, pero buscamos medios alternativos. Y muy posiblemente no todo el mundo lo hace. Entonces, quienes continuamente nos informamos, nos damos cuenta de ese tipo de sesgo. Entonces, cuando tú te das cuenta de ese tipo de sesgo, dices, ok, entonces, ¿cómo se tapa ese vacío? Hay un punto y es que el presidente Gustavo Petro siempre se considera una persona populista. Es decir, él cree en el contacto directo de la población y tiene una resonancia de, no sé, 7 millones de personas en Twitter. Pero si tú miras la revista Semana, Vicky Ávila tiene resonancia de 5 millones. Entonces, digamos, la capacidad de lo que tiene un trino de ellos es bastante amplia. Y voy a decirlo de alguna manera, de pronto el presidente piensa que por tener ese tipo de resonancia puede hacer un contra, llamémoslo así, contrapoder, en el sentido de que tiene la capacidad de comunicar algo que él siente que los medios no están comunicando. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta dónde esos vacíos? Porque es que nosotros podemos criticar al presidente o criticar a las personas que están de acuerdo con el presidente, pero puede que el fenómeno sea mucho más complejo, puede que el fenómeno sea mucho más profundo y con los medios de comunicación disponibles que tenemos ahora, pues va a ser cada vez más común que yo pueda contrastar lo que dicen los medios frente a otros hechos. Existen todo el tiempo influencers que te están mostrando, aunque no son periodistas, te están mostrando diferentes medios de comunicación todos los días y tú tienes la posibilidad de contrastar. Entonces, digamos que mi reflexión es, ¿hasta dónde es posible evitar que eso ocurra? Es decir, voy a decirlo de alguna manera, nosotros podemos decir que hay que formar a las personas, digamos, a que tienen que buscar los canales, pero ¿hasta dónde, digamos, no estamos teniendo en cuenta que es inevitable que estemos cada vez más informados y que cada vez seamos más críticos y que cada vez, de alguna manera, queramos ir directamente a la fuente? Y de alguna manera el presidente es directamente la fuente. Entonces, ¿no será que ese, digámoslo así, ese vacío que han dejado los medios se han venido tapando por circunstancias que no son, digamos, las comunes en el pasado y que cada vez, si los medios no toman un rol mucho más objetivo, mucho más, digámoslo, imparcial, va a ser inevitable que las personas, por un lado, dejen de escuchar a los medios, pero por otro lado, los políticos también quieran llegar directamente a esa población porque los medios no están siendo el canal para, no sé, mirar las realidades de diferentes ángulos. Y claro, existen el ejercicio que tú haces, que María Jimena Usán hace, pero eso les ha traído problemas. Es decir, no necesariamente los periodistas que son imparciales son los periodistas, digámoslo, que mejor pueden hacer su ejercicio periodístico. Todo lo contrario, los periodistas más populares son los que no son rigurosos con su ejercicio periodístico. Entonces, digamos que esa falta de balance, pienso yo, en lo que está pasando con los medios de comunicación, no podría ser la causante y que los ciudadanos se están dando cuenta de eso y que de alguna manera digan,
Ok, si tú no me dices lo que yo me doy cuenta que estoy pasando, entonces busco las fuentes porque ya existen. Bueno, es simplemente como una reflexión. ¿Qué piensas tú? Luis Carlos, es una cosa muy importante la que usted plantea, pero es importante como establecer si fue primero el huevo o la gallina. Usted dice, lo que pasa es que los políticos recurren directamente a la comunicación con la gente porque los medios no cumplen. No, puede ser que sea al revés, que se está prescindiendo en esa cadena de un intermediario que ahora se considera innecesario y crítico. Si yo soy, no, no, tratemos de verlo por fuera del ejemplo colombiano para que, si yo soy el presidente Donald Trump o si soy el presidente Hugo Chávez de Venezuela y descubro que yo no necesito que me entrevisten, sino que hago mi propio programa de televisión, mi Aló Presidente, o que lo hago a través de Twitter, o que hago mi consejo comunitario como el que hacía Uribe. Entonces, en lugar de tener entrevistas críticas, otra pregunta, amigo, me lo evito y lo que hago es que yo cuento mi propio rollo sin necesidad de un intermediario molesto que me cuestione. De tal manera que lo que se interpreta como fuente directa realmente es la eliminación de un matiz crítico frente a lo que yo estoy diciendo. Valdría la pena mirar si el valor de ese intermediario era cero o si sí tenía que cumplir un deber de preguntar lo que no podían hacer los ciudadanos que estaban o que están privados de la relación directa con la fuente. En segundo lugar, no hay tal que la relación o seguir directamente el Twitter o la red social de un mandatario, un jefe de Estado, el de aquí o el de cualquier parte, le entregue al ciudadano una interlocución directa. Es una comunicación vertical. Usted no tiene la posibilidad de decirle a Trump, no, yo estoy en desacuerdo con lo que usted dice por esto y esto, y si lo dice, lo más seguro es que él no lo vaya a leer entre los cientos de miles de mensajes que recibe. Le estoy hablando de Trump, digo, por claridad, para que usted vea, lo pueda ver con la distancia. Entonces, eso es algo que es importante a tener en cuenta. Dice don Luis Carlos Jiménez también, y la gente descubre, si tú no me dices lo que es verdad, no será, si tú no me dices lo que yo quiero oír, entonces no te oigo, porque la arquitectura de la red social está hecha justamente para eso, para que usted esté rodeado de los que están en total acuerdo con usted. Si a usted no le gusta X o Y, no lo sigue, lo deja de seguir, lo silencia, lo bloquea. Todo eso hace que la gente se sienta cada vez más comunicada con el mundo cuando en la práctica, en la hora de la realidad, lo que está haciendo es cercándose a sí misma con las opiniones de quienes piensan parecido a ellos. Y por eso cada vez que alguien que ellos pensaban, que piensa parecido a ellos, manifiesta un parecer, una crítica o una opinión al sistema de valores que se entendía como homogéneo, causa esta ebullición en las redes sociales porque no hay derecho que usted me diga cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Y resulta que la democracia se forma es en el desacuerdo. Y resulta que el mundo avanza es por el desacuerdo creativo. En general, los resultados de los consensos suelen ser muy mediocres. Si todos estuviéramos de acuerdo en que la Tierra es plana, entonces seguiría siendo plana en la percepción de nosotros. Lo que tenemos que hacer es desafiar un preconcepto, mirar si puede ser distinto y emprenderlo por ese lado. Y en ese sentido, uno no puede hacerse a la idea de que ya sabe todo acerca de todo y que lo que espera es que se lo reiteren periódicamente, le reiteren ese conocimiento, porque esa no es la forma de avanzar, esa no es la forma de tomar mejores decisiones, de tomar decisiones educadas. Es más fácil creer que saber. Saber exige un esfuerzo más complicado y exige desafiar lo que uno ya tenía. Y llega un momento en que el deseo de conocimiento pone en evidencia que todo el conocimiento anterior era relativo. En alguna canción de Jorge Drexler, creo,
que se llama El Cinturón Blanco, oí la historia de una escuela, creo que de Kung Fu, perdónenme que no me acuerdo exactamente de los detalles, que tenía dos clases de cinturones, el cinturón blanco para los aprendices, el cinturón negro para los que llegaban a ser maestros y el cinturón blanco otra vez para los que tenían que volver a aprender, tenían que desaprender todo y volver a empezar. Yo creo que hay que ir por la búsqueda del cinturón blanco y que en la información uno nunca puede declararse satisfecho y pensar que ya sabe todo y que solo necesita la reiteración de lo que ya sabe. Siempre es necesario dudar y siempre es necesario empezar cada día tratando de aprender algo nuevo.